Egunon danori, zen moduz? Do, posten naiz. Nire estarria ikusten dozuen nola dagoen, así que saiatuko naiz, astiro hitz egiten, ordu bizak arte heltzeko. Gaurko egunean, bigarren egun honetan dakogun lana zaila da. Osa, aitorrek esan du, ez? Ja jarten gara egoera larrien puntu horretan. Suizidio arriskoa atzematen dugu, suizidio saiakera bat egonda, edo tamalez, aitorrek esan dako moduan, suizidioz gertatutako heriotz baten aurrian gaude. Eta horretarako egin dugu estrategia. Estrategia hiru egoera horiek analizatu eta kudeatzeko urratsak ematen ditu, oso egoera zailak eta mingarriak direlako. No debemos esperar a que pase algo, a que haya un intento de suicidio, ni mucho menos, aunque la mayoría de las personas no vamos a asistir al fallecimiento de un alumno o de un compañero por suicidio, no debemos esperar a un acontecimiento de ese tipo para conocer la estrategia, para trabajar la estrategia. Hay muchísima información sobre la fenomenología de la conducta suicida, de dónde deriva, qué es, cómo surge. Hay mucha información para desterrar los mitos y las falsas creencias que condicionan para mal lo que hacemos. Hay información acerca de los factores de protección, los que trabajamos desde el día en el que se matriculan las alumnas y los alumnos. Hay información de los factores de riesgo, de los precipitantes habituales. Hay información de cómo acercarnos, cómo sintonizar con el alumno, con la alumna, cómo preguntar. Y también hay información acerca de qué tenemos que ir haciendo y qué habilidades y qué pasos tenemos que ir dando para estar preparados ante una situación. Detectar señales de alarma y hacer un seguimiento de ese alumno. Preparar el regreso al centro educativo de un alumno que está convaleciente en casa después de una tentativa o de un ingreso psiquiátrico. Acoger de la mejor de las maneras a esa alumna, a ese alumno, una vez se reincorpora a las clases. Y en última instancia, eso con lo que terminaremos hoy, después del descanso, cómo gestionar, cómo trabajar, porque hay que trabajarlo, el día después, la semana después y las semanas después del fallecimiento de una persona cercana por suicidio. Hasiko gara lehenengo egoerarekin. Suizidio arriskua atzematen dugunean, egin beharrekoa. Probablemente muchas de vosotras y vosotros habéis, pues no sé si leído, seguro que varias personas sí, muchas personas sí, pero seguro que muchas más habéis ojeado la estrategia. Y yo, cuando elaboramos la versión definitiva, me intenté poner en vuestro lado, ¿no? Y dije, bueno, pues con un espíritu constructivo, crítico, dije, pueden decir que hay muchos anexos y muchos flujogramas, ¿no? Muchos algoritmos. Y es cierto, tiene muchos anexos. Tiene como 18 anexos. Pero voy a intentar, y creo que puedo conseguirlo con muchas de vosotras y vosotros, entender por qué estos anexos están ahí, justificarlos. Estos anexos tienen sentido sobre todo hoy, en el entrenamiento, en la comprensión de la estrategia. Antes de que estemos en esas situaciones. Estos anexos hoy los podemos entender y podemos reconocer su función. El primer anexo es el de comunicar, poner en conocimiento a inspección y al Birtzegune Nagusia una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, hoy cuando hemos llegado a Aitor y yo, ha sido, sobre todo entiendo que para Aitor, maravilloso, porque varias personas os habéis acercado a agradecerle a él y a su equipo la labor que vienen desarrollando en casos determinados, en casos específicos. Por eso hay que comunicar en primera instancia a Inspección y al Birritxegune Nagusia el hallazgo, la detección de una situación. Fijaos, esa comunicación
es ya en sí misma muestra de que lo estáis haciendo bien y de que habéis detectado, os habéis percatado de alguna señal de alarma y vais a poder ayudar y estáis ayudando a una persona más o menos vulnerable. Horretarako dago lehengo erazkina. Bigarren erazkina, krisi suizidari erantzuteko taldearena da. El equipo de respuesta a la crisis suicida. Es verdad que esto suena como muy, no sé si la palabra es importante, o muy equipo de respuesta a crisis suicida. Había que darle un nombre, pero es un equipo especialmente involucrado y comprometido con el asunto. La directora o el director del centro educativo, la persona responsable de, ¿cómo lo llamáis? Bienestar eso, y seguridad, ¿no? Y el tutor, el orientador, el consultor, es un equipo. Lo importante es que ese equipo esté conformado lo antes posible. Que todo en el centro educativo tengáis ese equipo y que de ese equipo, las personas que lo conformáis, identifiquéis a un responsable del equipo de respuesta a la crisis suicida. A mí me gustaría, y además entiendo que de primeras esto puede resultar o puede hacernos sentir o padecer como que asumimos una responsabilidad muy grande, pero es la mejor de las responsabilidades. Y estoy seguro que en un tiempo, cuando esto tenga más recorrido, será muy gratificante para la mayoría de las personas. Esa persona responsable del equipo de respuesta de crisis suicida va a ser muy importante porque en la evolución, en el seguimiento de esa alumna y ese alumno, va a ser una figura clave en la comunicación con la familia, con el centro de salud, con la comunidad, el trabajador o la trabajadora social. Hay un tercer anexo que es muy importante y el que me voy a dedicar un par de minutos por lo menos. El tercer anexo es un anexo que nos da las recomendaciones básicas para generar un contexto de seguridad. Contexto de seguridad. Imaginaos, que aquí, imaginaos que yo he detectado unas señales de alarma en aquel alumno. Sintonizo con aquel alumno, escucho a aquel alumno, escucho, comprendo, empatizo, no juzgo, pregunto. Y es muy importante reparar en la conexión que el alumno o la alumna hace con algún referente, igual conmigo que le estoy escuchando, pero igual identifica que la persona de ayuda para él o para ella es su tutora o es la profesora de, no sé, eso es muy importante. Esa figura referente la vamos a cuidar mucho, porque va a ser la persona que en una eventual situación de riesgo del alumno o la alumna en el centro educativo vamos a avisar para que acompañe en todo momento, en este caso, a Aitor. Y va a ser una persona que va a acompañar a Aitor en el Arnasgune, en ese espacio de regulación y de recuperación emocional que vamos a tener previamente identificado. Si en algún centro no lo tenemos identificado, mañana ya lo tenemos que identificar. Esa persona va a acompañar al alumno o a la alumna al Arnasgune. Con una actitud de escucha, de validación y de compasión, lo decíamos ayer. Medidas de seguridad importantes, recomendaciones de seguridad importantes son anticipar qué situaciones pueden desencadenar una crisis en ese alumno o en esa alumna. Preguntarle, ¿asocias un mayor malestar a las horas de patio, a la entrada en el colegio, al comedor? ¿Alguna clase? ¿Algún profesor? ¿Al baño? ¿Al vestuario? Medidas de seguridad son, una vez que hemos identificado un alumno o una alumna vulnerable, en el que hemos detectado alguna señal de alarma, intentar no dejarla sola, acompañarle. Aquí una cosa muy importante y que voy a repetir
varias veces a lo largo de la mañana es el concepto de confidencialidad. No debemos, y esto es muy importante, no debemos publicar ni comunicar a cualquier persona que ese alumno o esa alumna tiene un riesgo de conducta suicida. Esto no se puede hacer. Para eso está el equipo de respuesta de crisis suicida que conoce el caso. Para eso lo conoce el tutor, el director, el orientador o el consultor. Y para eso esa persona tiene un referente. Muy importante es que para trabajar todo esto ya tenemos un material. Decíamos ayer, dentro de Visicasi, decía Aitor Mindfulness, pero también cohesión grupal. También habilidades sociales. Tenéis un material muy bueno de aprendizaje socioemocional. Arrisku hori eskolan atzematen egiten baldin bada, o sea, si ese riesgo se ha detectado por primera vez en el centro educativo, tenemos que solicitar la ayuda de los profesionales de la salud, de la salud mental en este caso. Para eso tenemos que hacer una derivación, que es el anexo 6. Pero estamos obligados a hacer esa derivación o esa solicitud de derivación previa autorización de la familia, si el alumno o la alumna es menor, o con la autorización del alumno si el alumno tiene más de 18 años. Por eso están los anexos 4 y 5. Nahi dut honen inguruan gauza batzuk apuntatu. Lehen komentatu dugu, hau dala fenomeno bat, testu inguru jakin batean ematen dena. Zuek zarete, testu inguru horren, bueno, ondoen, hobekien, ezagutzen duzuen pertsonok. Antzematen duzuenean arrisku hori, egite horrek, ja, esan nahi du ja begirada horretan daukazula, begirada fina, horretan ari zaretela. Lehenengo erazkina bidaltzea ikuskaritzara eta berritzeguen nagusiko bertan agertzen den helbidera, ez da kontu burokratiko bat, Ze horrelakorik ere entzun behar izan duguz. Hori da burokrazia. Hori da martxan jartzea makinaria bat. Ondoen grasatuta egon behar den makinaria bat. Batzutan erdoildu edo karterpilatu egingo zaiguna, bai. Baina guraria asmoa da martxan jartzea makinaria bat. Nun, sistema ezberdinetako azpisistemak martxan jartzeko aukera izango duten. Behin lehenengo erazkina hori hartunda, zuek horra legin egin beharko duzuena da, guri transmititzea zein den testu inguru hori alik eta zehaztasun maila nagusiarekin. Zertarako guk horrekiko aholkularitza fina egokia doitua egin alizateko. Horretarako Bilbon Itziar Salaberrik eta Nerea Astorekak euren lana ondo egin al izateko. Edo mehatxaldean, dezkerraldean, Manetza Romerok, Iratze Oiarbidek eta Alberto Aparizioak euren lana ondo egin al izateko zuen aholkularitzan. Edo Saratamo inguruan Isonak Esolok lagundu al izateko zuen esku hartzean. Klabea da guretzat. Hor hasten da makinaria. Edo Getxo eta Leioaldean Lurro Labarrik eta Mari Jose Sotok lana egiteko zuekin batera. Laguntza behar dugulako denok. Laguntza eske, laguntza eskaintze. Hor dago jolasa. Edo Leharti baitik, Urdaibai ingurutik, edo Durangaldetik baldin badator eskaera, Iñigo Ramosek eta Idurre Olanok, alik eta egoera onenean ekin diezaioten uren lanari. Oso importantea da. Eta oso importantea da garaiz heltzea. Oso importantea da tempoak markatzea. Gu saiatzen gara alik eta arinen erantzun bat ja ematen. Bilera batzuk izaten zuekin, edo gertutasunean, edo ezin badugu online. Baina eraginkorrak izaten ari direnak, probak ditugu. Ari gara horretan, ez da burokrazia kontua.
da partekatze kontu bat. Gogoratu beharko duzuela baimena, gehien bat, familiarena, bueno, ba hor, datu konfidentzialtasun kontua dagoelako, eta jakin behar zaio familiari, bere seme alabaren inguruan eskuragarritasun handiko babesare bat ehuntzen ari garela. Laguntza eskatzearen bitxartez, sare bat, babesare bat ehuntzen ari gara. Horrek, uste dut, eduki beharko duela indar aina, hor oztoporik ez izateko. Bestetik, hor hasiko da bidea, hori nolabait itzultzeko norbanako plan batean. Ikaslearen inguruan egin behar den norbanako plan batean. Hor daude bi alderdi oso importante. Bat alen, Jonek aipatu duen krisi suizida talde hori osatzearena, bat taldea, bizitzaren aldeko taldea. Honek esloganak ematen digu, pa todo, tio. Bulinaren aurkako taldea, bizikidetzen aldeko taldea, bizitzaren aldeko taldea. Oso importantea da, ulertzea, eta hau, ematen du tontokeri bat dela, baina da klabea. Ulertzea dugun egoera ikastetxeari dagokion egoera bat dela. Ez da tutore batek samatzat hartu behar duen egoera bat. Zorrek beldurra eragin aldu, ezintasunaren sentsazioa eragin aldu, eta horrek eroan algaitu, isiltasunera. Beraz, oso atento horretan, eta talde moduan konfiguratzeak esan nahi du, ikastetxea bere ADN-etik eraginda ari dela lanean, komunitate moduan. Horrek emango dio sistematizaziorako aukera. Eta egingo du gauza bat, oso importanta dena, ikastetxea ahaldun du. Ikastetxea empoderatu. Zertarako, bai ala bai, bide horretan, jorratu beharreko bide horretan, beste sistemeekin, eskuartze integratu batera, zuzendutako, ekintzetan murgildu behar garenean, horizontaltasunetik aritualizateko. Esateko, guk hemen zer esan haundia daukagu. Zergatik, arrazoi oso zentzile bategatik. Ikasle hori gurea delako. Ikasle hori gure eskolan, gure ikastetxean dagoelako. Ikasle hori, ikasle horrek pilo bat ordu ematen ditulako gure artean, gurea delako. Hori klabea da. Eta bestetik, norbanako planak zer egingo du? Norbanako planak egingo du zaindu. Jarraitu alizateko, bera prozesua jarraitu alizateko ezinbesteko tresna, beha batez bere egingo du zaindu. Nor, lehenengo eta behin ikaslea. Bi, zuek, ikastetxea. Eta hiru, tartean dagoen prozesua. Beraz, elementu klabeak dira. Hori nahi nabean, ez dakit, argi utzi, uste-ustelak eta abarrak batez be, zaizteko, bale? Bai, diapositiba horrekin bukatzeko, arrisku psikosozialak antzematen baldin badira, gizarte langilearekin, kontaktuan harremanetan jarriko gara zazpigarren erazkinarekin. Zeintzu dira egin beharreko gako nagusiak, zeintzu dira egin beharrekoaren funtsak, ideiak, estar disponibles emocionalmente, estar presentes, sobre todo la figura del referente que la alumna, el alumno identifica. Esa figura, esa persona, ese profesor, esa profesora, se va a reunir periódicamente, frecuentemente, con la alumna, con el alumno. Va a estar disponible, va a estar disponible. No es casualidad que el alumno, que la alumna haya sintonizado con él o con ella. Ayer Alex hablaba de un ejemplo personal. Un alumno que años después toca su puerta para agradecerle que aquella, en principio,
conversación breve y fugaz fue muy importante. Cambió su vida para bien, mejoró su vida. Kide izatearen sentimendu hori erreforzatu behar da. Conecta garritasuna, conectividad. Tenemos que hacer sentir a ese alumno, a esa alumna, que es muy valioso, muy valiosa para la comunidad, para el aula, para el centro educativo, para nosotros. Porque lo es, porque lo es, porque todos los alumnos y todos los profesores lo sois. Repasaremos una y otra vez con ese alumno y esa alumna las eventuales situaciones que ha identificado o que hemos identificado que generan mayor malestar emocional. Y lo haremos a través de el que es probablemente uno de los anexos más importantes, que es el anexo número 8, Segurtasun Plana, el plan de seguridad. Esto es algo fundamental, imprescindible, que hay que hacer en todos los casos en los que identifiquemos a una alumna o un alumno en riesgo. Os preguntaréis, ¿qué es un plan de seguridad? El plan de seguridad es un plan individual que reúne las 6 medidas más eficaces para reducir el riesgo de una tentativa de suicidio o de una muerte por suicidio. La evidencia lleva mucho tiempo demostrando que los 6 puntos que tiene, que comprende un plan de seguridad, cada uno individualmente son eficaces. Pues imaginaos los 6 juntos. Empieza por un primer punto que es la identificación que ese alumno o esa alumna tiene que hacer de los pensamientos, de las emociones y de las conductas que en situaciones de crisis ha presentado. Pensamientos que pueden ser, decíamos ayer, de hostilidad, de mucha desesperanza, no puedo más, no hay solución, esto no cambia. Inquietud, angustia, rabia, agresividad, necesidad de huir. Todo eso lo apunta, lo recoge. ¿Para qué? Para que esté presente y para que sepa advertirlo a tiempo, para que lo pueda detectar de manera precoz. Para que recuerde que cada vez que intuya se está acercando a un pensamiento, a una emoción o a una conducta de ese tipo, el plan de seguridad es fundamental. Nosotros como tutores y como tutoras repasaremos en las entrevistas que tengamos con ese alumno o con esa alumna el plan de seguridad. Pero sobre todo tenemos que reforzarle la idea de que el plan de seguridad es individual y que él y ella también lo puede poner en práctica siempre. En ese primer punto, el reconocimiento de emociones, pensamientos y conductas, también tenemos que añadir o debemos añadir esas situaciones, esos contextos que identificamos pueden generar esa crisis. Verlo, ese primer punto, como una especie de semáforo. Un semáforo que cuando pasa de verde a ámbar, le dice a la persona que tiene que buscar a su referente y que tiene que poner en práctica el plan de seguridad. El segundo punto del plan de seguridad es aquel que apela a la puesta en práctica de las habilidades y estrategias personales que esa persona ha ido aprendiendo para regular ese malestar. Habilidades y estrategias que la experiencia personal le ha demostrado le ayuda a apartarse, a desconectar, aunque sea brevemente, de las emociones difíciles, de los pensamientos difíciles. Puede ser relajación, técnicas de mindfulness que hemos ido practicando, puede ser el aprendizaje a establecer una distancia prudente con esos pensamientos, con esas emociones difíciles. Eso es importante, que lo reforcemos una y otra vez. Yo os puedo decir, en experiencia clínica, que cuando las personas entienden, comprenden, sienten, perciben, viven, que pueden aprender estrategias útiles en esas situaciones de crisis, se empieza a generar una respuesta más adaptativa a ese contexto estresor. Porque en este caso el alumno o la alumna está empezando a percibir que puede modificar esa conducta que antes creía
era incontrolable. Y le daba miedo, y le daba vergüenza, y le producía culpa. Fijaos, habrá veces que esas estrategias no sean suficientes. Aquí podemos, y en ese caso, laguntza eskatu behar da. Laguntza eskatu behar da. No hay que esperar a necesitar pedir ayuda para poner en valor lo que decía Aitor. La cultura de pedir ayuda, la fortaleza que radica en el hecho de pedir ayuda. Yo suelo poner un ejemplo siempre muy breve, es decir, que no me voy a enrollar mucho. El ejemplo de la Air Force norteamericana, de los militares de las fuerzas aéreas, lo más de lo más del ejército norteamericano. Allí en los años 90 y 2000 tuvieron una epidemia de suicidios. Una epidemia de suicidios. Eran la mayoría pilotos hombres jóvenes que tenían problemas habitualmente de la vida cotidiana y que iban a trabajar con su mochila de dolor, que pesaba más o menos, pero que no compartían con nadie porque creían que si pedían ayuda iban a ser identificados como débiles, como frágiles. Y eso hacía que poco a poco se fueran desconectando, iban perdiendo la conectividad con los compañeros y desde luego no se atrevían a pedir ayuda a los servicios psicológicos porque sabían que podían ser estigmatizados y señalados. Y llegaba un momento que el dolor mental podía más que la conectividad, que las razones para vivir. Y algunos, muchos, murieron por suicidio. Y hubo un equipo de psicólogos que dijo, ¿y si cambiamos las reglas del juego? ¿Y si cambiamos las reglas del juego? ¿Y si no señalamos a quien pide ayuda emocional y en cambio le reconocemos su fortaleza? Y dijeron, ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues creando un mérito, una insignia para esa persona que pide ayuda. Y de repente la gente empezó poco a poco, progresivamente, esto no es un cambio que se produce de un día para otro, pero la gente empezó a pedir ayuda. ¿Y sabéis qué? ¿Qué es lo más importante? A mí me lo dijeron dos psicólogos de ese equipo, de ese gabinete, que la mayoría de las personas que tocaban la puerta, la mayoría de las personas con las que habían sintonizado, seguían pilotando, podían seguir haciendo su trabajo completamente normal, necesitaban un drenaje emocional, necesitaban sentirse reconectados. Lo que necesitaban, sobre todo, era no perder el sentimiento de pertenencia a su equipo, a su colectivo. Bien, pues decía que si las estrategias personales fallan, ese segundo punto del plan de seguridad, tenemos bien identificados en un tercer punto dónde, a quién pedir ayuda. Ayuda a la familia, ayuda también a, evidentemente, el referente en el centro educativo, quizás a otros profesores, quizás a algunos compañeros, si las familias lo han autorizado o si son mayores de edad. Y esto es muy importante. Y fijaos que vamos a poner en el plan de seguridad, antes que la ayuda profesional, la ayuda del grupo significativo más importante. Porque eso me refuerza a mí, me ata, me ancla, me reconecta. Os diré, yo ya que llevo muchas usuarias y usuarios con planes de seguridad, que la mayoría de las veces que el plan de seguridad se utiliza, llegamos al punto 2 o al 3. Muy pocas veces tenemos que llamar a un recurso sanitario o a un recurso de emergencias. A veces sí, en el punto 4, y lo tendremos identificado. El Consejo Sanitario, el 920-30-50, el teléfono del centro de salud mental, si esa paciente, ese chico, esa chica, es paciente, quiero decir, es usuario. Tendremos bien identificados en qué casos pedimos ayuda de emergencias, pedimos una ambulancia, en los menos de los casos, creedme, en los menos de los casos. En el punto 5, hacemos algo muy importante, que es, le pedimos a la alumna, al alumno, que recoja, que enumere las razones, los motivos que tiene para vivir. Y aquí también voy a dedicar 2 minutos. Es decir, que fijaos,
si fueseis razones, motivos, vosotros seríais motivos para vivir, vosotros motivos para morir, o razones para vivir y razones para no vivir. Todos tenemos y debemos tener razones para vivir o no vivir. Y me diréis, yo no tengo razones para no vivir. Bueno, es decir, que cosas que nos conectan con el sufrimiento o que nos generan mucho dolor. Si a mí me decís que pierdo todos mis motivos para vivir, eso me puede producir dolor, ¿verdad? Sabemos que las personas que están en una crisis suicida, en ese estado de ambivalencia que decía ayer Alex, no es que de repente pierdan o no tengan ya razones, motivos para vivir. Lo que les suele ocurrir es que no los ven, porque esa balanza o ese barco, a mí me gustan mucho los barcos, en la proa, razones para vivir, en la popa, razones para morir, ese barco zozobra y se quedan las razones para vivir debajo de la superficie del mar y no las vemos porque estamos en visión zoom. No las vemos, pero están ahí. Por eso todo aquello que me recuerde, que me conecte, que me las haga otra vez patentes, visibles, ancla el freno y recupera la estabilidad, el equilibrio, ese barco, esa nave. Personas, seres queridos, familia, amigos, profesores. El referente del centro educativo es casi siempre un motivo para vivir importante. Fijaos si eso es, decir Aitor, es que eso yo creo que para una persona, para un ser humano es increíble. Aficiones, mascotas, equipos deportivos, música, lo que queráis, razones para vivir. Es decir, que luego vais a entender, ¿eh?, porque eso está en el punto número 5. Y en el punto número 6, es decir, en el punto número 6, ahí le vamos a ayudar al paciente. Yo, fijaos, ese deje que tengo yo clínico, al usuario, al alumno, a la alumna, le vamos a ayudar, le vamos a apoyar en que identifique los métodos peligrosos en lo que a suicidio se refiere y que intente de la mejor manera posible controlar el acceso, la accesibilidad a esos métodos peligrosos. ¿Sabéis por qué? Metodo hilgarriei eskuragarritasuna, suizidiorentzako arrisku faktore handi badalako. Eta arrisku faktore hori kontrolatu behar dalako. Y ahí decir, bueno, pues es que si estamos en una crisis suicida, vamos a llamar a tu referente, vas a estar con él en un espacio de recuperación personal, de equilibrio. Pero es muy importante que desde el momento en el que ese semáforo se pone en ámbar, sepas que no es adecuado acercarnos a ninguna altura, a ninguna ventana, que no es bueno quedarte solo, que no es bueno recurrir a ninguna medicación o pastillas que puedas tener por ahí, que evidentemente no hay que conseguir ninguna arma blanca, cuchillo similar, tampoco romper ningún espejo. Es decir, que es toda esta clase de cosas, acercarnos a ningún vehículo en movimiento, todo lo que podáis interpretar como peligroso o peligroso. Esto a una persona que está en crisis le relaja, le tranquiliza. Porque limita mucho. La inquietud que supone el tener que interpretar y decidir. Ahí no tiene que decidir, ahí tiene que seguir las directrices. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí en un hotel, en el extranjero, estando yo solo y estando echando de menos a mi familia, sonó la alarma antiincendios y empecé a ver humo. Y empecé a temblar porque me empecé a acordar de mi familia. Y dije, no me puedo quedar aquí. Y fui corriendo, me desperté y en la puerta de la habitación, fijaos si siempre lo vemos, vi protocolo antiincendios y dije, qué bien, y lo seguí. Porque ya nada quedaba a mi interpretación, a mi decisión en esa situación de crisis. Por eso también tenéis la estrategia. Porque en estas situaciones complicadas os estamos dando los pasos a seguir. Vale. Pues el plan de seguridad, el anexo 8, eso sí que os quedé de los anexos, el 8, el 8, 8, 8, 8. Además, el 8 es infinito, el 8. El anexo 8 es importantísimo. Fijaos si es tan importante que en prevención de conducta suicida decimos que es aquello que hay que hacer en la primera intervención. Porque yo, imaginaos que estoy en mi consulta, yo no sé si esa persona en la que he identificado un riesgo va a volver a mi consulta. No lo sé. Hay un porcentaje de personas que no regresan. Si le ayudo
a ese alumno, alumna, paciente en mi consulta, usuario, a rellenar ese plan de seguridad, le estoy dando las herramientas, las medidas que la medicina basada en evidencia dice que son más eficaces. Le estoy dotando del mejor de los aros salvavidas. En esto hay muchísimas evidencias. Yo, cuando empezamos un poco como a generalizar en el ámbito clínico el empleo de los planes de seguridad y lo metimos también dentro de las recomendaciones en Osakidetza, dentro del plan de cuidados para las personas con riesgo de conducta suicida, estábamos en plena pandemia, al inicio de la pandemia, y se empezaba a hablar de vacunas. Se empezaba a hablar de vacunas. Esta vacuna, estábamos todos deseando ya salir en las vacunas para poder avanzar. Yo decía, el plan de seguridad es una gran vacuna. Todas y todos, vosotras y vosotros también, yo lo tengo, el mío. Tenemos que tener un plan de seguridad, ¿sabéis por qué? Porque así lo tenemos muy mentalizado, muy presente. Podríamos utilizarlo para nosotros ante una situación de crisis, pero sobre todo lo vamos a poder hacer, vamos a poder recomendar, le vamos a poder instruir a alguien en su elaboración. Y yo, una de las cosas que más satisfacción me ha dado en el ámbito profesional ha sido que cuando he hecho planes de seguridad, la mayor parte de las veces, esas usuarias y usuarios con las que lo hice me han dicho, sí, bueno, yo lo tengo muy presente, le saqué una foto con mi móvil y lo tengo aquí siempre. Y a esas personas del punto número 3 se lo he mandado, por si tengo que llamarlas para que sepan cuáles son mis razones para vivir, mis motivos para vivir, y me los vayan recordando. Y eso me... Pero ¿sabes qué, John? Muchas más veces que conmigo lo he podido aplicar con las personas que me rodean, porque he detectado situaciones de riesgo en ellos, les he ayudado a detectarlas y les he convencido de que tengan su propio plan de seguridad. Vale. Así que cuando nos reunamos periódicamente con el alumno y la alumna y no recordemos qué tenemos que hacer, repasamos el plan de seguridad. Bai, hori esatera ninduan, ya ñabardura bat sartzeko, ez? Lehen, aipatu izan dugu, estatiko versus dinamiko horretan egon zitekeen talka, ez? Oso prozesu dinamiko baten aurrean gaude, eta behar bada gure tresneria, gure baliabide sorta estatikoa izan zitekeen. Nik uste du segurtasun plana eta norbanako plana dira dinamismo horrekin koherenteak izan aldiren tresnak. Behori gure eskuetan dago. Dinamismoa erantztea erramienta hori. Ez da, behatzen dizut norbanako, ez norbanako plana eta segurtasun plana, norbanako plana ikastetxeak, ikasle horren inguruan, eskuragarritasuna handiko babez, sare bat ehuntze aldera, jarduteko, aukeratutako jardueraen sorta da, eta bestea da segurtasun plana, nik neuk, ikasle, neure burua, izan dezakedan lauso hori garbitzeko, behar dodan plan bat. Autorregulazio eta etorregulazioen artean hor dantzan, jolasean, ibiliko dan, izugarrizko balioa duen tresna. Zer esanik ez, familiarekin batera egiten bada. Edo zer esanik ez, erreferentziasko pertsona horrekin elkarrizketa horien baitan, egiteko bat den. Jonek aipatu duen moduan, momenturen batean nora ezean bagaude, badaukagu euskarri bat, hor nora jo, nun konbergentzia, nun batuketa bat emango den. Fokoa egingarritasunaren bidean agertuko dena, egongo dena. Izugarrizko tresna da. Ze momentu batean, aldamenean, soinean eraman da, atera aldu edo argazki bat atera eta esan, nik neuk jarri banuen hau, nik neuk esan banuen hauek konektatzen nautela, nik neuk jakin badakit hau egin nuela. Ez da beste batek zuri esandako zerbait. Ez da nik neuk egindako zerbait da, era dinamikoan, hornitzen joan aldena, segurtasun plan zoragarriak ikusteko aukera izan ditugu, argazkiekin, egitekoekin, QR-ekin, bueno, badaude hor gauza batzuk,
oso oso indar handikoa direnak. Orduan, jo, gomendatzen dutzuegu, gomite egiten dutzuegu, benetan urre gorrizko letrekin, ez, idaztea 8. erazkin hori. Bale? Venga, Jon, jarritu. Hordako zue pizkat labur bilduta, krisi batean egin beharrekoa. Vamos a pensar que se trata, puede ser de un alumno en el que ya hubiéramos identificado ese riesgo previamente, o es un alumno, una alumna en el que detectamos un profesor, una profesora, un educador, detecta una situación de crisis, una señal de alarma, habla, y ese chico, esa chica comparte que tiene deseos suicidas. Voy a empezar por lo que no está ahí, pero bueno, es la lehenengo aldagai hori, ahozko hurbilketa edo hurbilketa emozionala. Hombre, desde luego, ¿no? O sea, la aproximación es presencial. Es una aproximación emocional. Ese sintonizar que decía Aitor. Acordaos, es decir, que no hay que... vamos a pensar que estamos, pues no sé, afectados, impactados. No tenéis que decir nada, tenéis que escuchar, tenéis que estar. Y sobre todo tenéis que estar sin juzgar, sin juzgar. Esto es importante porque a veces juzgamos con el cuerpo, lenguaje no verbal. Si yo estoy ahí con el alumno y estoy así o estoy transmitiendo angustia, inquietud, nerviosismo, y eso le puede estar transmitiendo al alumno o a la alumna pues, la idea de que eso no está bien, de que está haciendo algo malo, de que está siendo un problema, de que estás ocasionando mucho estrés. Entonces, intentar manejar la situación desde la calma. No es por querer convenceros, ni muchísimo menos. La mayoría de las situaciones que llamamos crisis suicida se desactivan mediante el drenaje emocional. Ese momento de escucha, esa sintonía, permite la mayor parte de las veces que esa situación deje de ser una emergencia o no sea una emergencia. En muy pocos casos realmente hay que pedir ayuda a una ambulancia o hay que llevar a la persona a los servicios de ayuda. Fijaos qué pensaría yo como alumno si el día que comparto con ese profesor que se acerca a mí que he tenido pensamientos suicidas, lo primero que hace es llamar un taxi y llevarme al hospital. ¿Qué podría pensar? Que me han puesto la etiqueta de paciente, ¿no? Que aquello está mal, que aquello es peligroso, que soy un enfermo. Que se me puede ayudar únicamente desde el ámbito sanitario, que no se me va a escuchar, que soy visto como un riesgo, un peligro. Precisamente eso es lo que queremos erradicar. Claves también de esa intervención en una situación de urgencia. La persona adulta, trabajadora habitualmente del centro educativo, que va a detectar esa situación, va a acompañar al alumno o a la alumna y va a llamar al referente del alumno o la alumna, si lo tiene. ¿Quién le va a acompañar? Al espacio seguro, al espacio de equilibrio, al Arnasgune. Hemos dicho, pero me da igual repetirme, desde el no juzgar, escucha, validación y compasión. Estoy aquí contigo, te acompaño. Y además, porque para mí cuando es el tema de compasión también tiene ser realmente compasivo cuando se es capaz de transmitir a la persona que no hay nada más importante en ese momento. Estoy contigo y es que esto es con mucho lo más importante que puedo hacer aquí y ahora. Estar contigo, escucharte. Independientemente de los casos, porque esto sé lo que estoy diciendo, en pocos casos, haciendo las cosas así, vamos a necesitar finalmente la intervención de un servicio de emergencias. A veces lo necesitaremos. Vale. Hitz egin dugu, nik uste dut nahiko, garbi, segurtasun planaren inguruan. Oso, oso importantia. Aurreko taldian galdetu zidaten, el plan de seguridad o ya la comunicación a inspección y al birretzen egunen agusia
de un eventual riesgo hay que hacerla si no es que haya una conducta suicida, pero sí una autolesión no suicida? Y yo contesté, como me hicieron esa pregunta dos o tres personas en el café, contesté en la segunda parte al grupo. Y aquí os pido que me contestéis vosotras y vosotros. ¿Qué haríais? ¿Bye? 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 Seatican. Os voy a dar claves. Ayer dijimos que hasta 2 de cada 3 adolescentes en un momento pueden tener ideas de suicidio. Ayer dijimos que sabemos por estudios de prevalencia, pero no aquí solo, en nuestro entorno, en los países occidentales, que hasta 2 de cada 10 adolescentes se han autolesionado alguna vez. Y ayer dijimos también que cuando una persona con historia de autolesiones dice que tiene ideas suicidas, hay un riesgo muy alto del 20% de que haga una tentativa en las próximas semanas. Aquí no estamos solamente para responder a crisis alarmantes, aquí estamos para conectar a la gente, para validar el sufrimiento, para escuchar, para generar sentimiento de pertenencia. Aquí de izatearen sentsazio, sentimendu hori izateko, konektatzeko. Eta horretarako estrategia oso baliagarria da, oso eraginkorra da. En esa crisis que antes he estado describiendo, solamente después de que creamos, es decir, que la crisis ya se ha controlado, que la situación, podemos rellenar el anexo número 9, en el que solamente tenemos que recoger qué hemos hecho. Hemos detectado unas señales de alarma, hemos acompañado a John al Arnasgune, hemos hablado con él, hemos contactado también con su familia, le hemos puesto en conocimiento de esto. Ha hecho falta llamar a un servicio médico. Vale, bye. Vamos a ir ahora ya un paso más allá. Aquí ya ha habido una tentativa de suicidio. Puede haber 2 posibilidades. Puede ser que la tentativa de suicidio haya ocurrido en el centro educativo, las menos de las veces. El otro día me atreví a decir que sé que pensaréis y desearéis que no ocurra en el centro educativo. Porque la mayor parte de las veces va a ocurrir fuera del centro educativo, pero la supervivencia del alumno y la alumna va a ser mucho mayor en el centro educativo porque estáis aquí, porque sabéis qué importante es la conectividad, porque sabéis detectar señales de alarma. Pero bueno, vamos a pensar que hay una tentativa de suicidio y que ese chico, vamos a llamarle John, como yo, ese chico soy yo, pues está en casa convaleciente o está ingresado. A veces tiene que ingresar. Es fundamental que tengamos bien definido que hay 2 momentos a distinguir. El previo a la reincorporación, el momento en el que John, el alumno, está ausente, está en casa, está convaleciente, y la reincorporación al aula. Esto es evidente, ¿verdad? Es tan evidente que la directriz a seguir después de una tentativa de suicidio está recogida en otro anexo, que es el anexo 10, que se llama Plan Personalizado de Transición y Reincorporación. Plan Personalizado de Transición y Reincorporación. En esa transición, en ese momento en el que John no está presente, en el que su silla, su mesa está vacía, hay que conservar y mantener la confidencialidad lo mejor posible. Por supuesto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que será también porque soy médico, pero si yo tuviera un tumor o si John tuviera, no sé, otro problema médico, ¿andaríamos por ahí permitiendo rumores? Cuchicheando, permitiendo eso, no, no. No tienen por qué saber el resto de las personas que John tiene un problema. Tiene que saber el tutor, lo tiene que saber el referente, el equipo de respuesta. Probablemente algunas personas que John haya elegido, ¿vale? En ese momento o en ese ínterin en el que John no está, es muy importante, hor dakozue, que intentemos tener una comunicación
con los profesionales de la salud, de atención primaria, del pediatra, del médico general y también de salud mental. Es muy importante, clave, que tengamos una comunicación fluida, fluida con John y su familia, lo más fluida posible. Tan fluida que recomendamos las recomendaciones generales universales suelen ser que intentemos sea cada 2 días, por lo menos, telefónicamente y si podemos presencialmente en alguna ocasión también. Para que podamos permitir que John siga sintiéndose conectado con nosotros. Para que sienta, perciba que pertenece a nosotros. Esto es importante. Es importante que en ese tránsito le escuchemos a John y sobre todo estemos atentos, atentas a sus necesidades emocionales, a los miedos que puede tener para la reincorporación. Luego os voy a decir cómo preparamos esa reincorporación. Es importante. Es importante también que con la familia, como decía Aitor, establezcamos un plan de seguridad para ese regreso. ¿Y en el cole? ¿Qué hacemos en el aula? Pues ahí tenemos que pensar, a ver si tenemos que hacer algún ajuste, ¿no? Es decir, que si tenemos que establecer, alguna modificación metodológica. Porque si tenemos que darle más tiempo, o si tenemos que, tenemos que ir pensando todo eso. Tenemos que hablar con los profesores y profesoras de que John se va a reincorporar, pero lo mismo, conservando, manteniendo la confidencialidad. No tenemos por qué decirles que John está en casa porque ha tenido una tentativa de suicidio, sobre todo si John o la familia no lo quieren y así no lo desean. Vale. Va a llegar el momento de la reincorporación de John y esto es importante. Y es tan importante que hay 2 anexos al respecto también. Hay un anexo que es el anexo 12, que son una serie de recomendaciones en forma de actividades de role-playing que es recomendable poder trabajar previamente con John porque le van a entrenar ante situaciones que sabemos se pueden dar en su reincorporación. Oye, Aitor, oye, John, ¿cómo manejarías el que el primer día que te reincorporas en el patio viene un compañero o una compañera y te dice, ya sé por qué no has venido esta última semana? Le ayudamos, ya sabes que en esa situación no tienes por qué contestar. O puedes contestar, sí, he estado enfermo. Y sabes que en esa situación puedes pedir inmediatamente la ayuda de tu referente. Anexo número 12. Anexo número 13, muy importante. En el anexo número 13 trabajamos, por un lado, con John y por otro lado, con el aula, la reincorporación de John. Al aula, el día anterior o los días anteriores, le preparamos para la reincorporación de John de la misma forma que lo haríamos si John se fuera a recuperar de una operación o de un accidente de tráfico. No tenemos que decir que John se va a reincorporar después de una tentativa de suicidio. También, en ese momento inmediatamente anterior, hablamos con John y lo que os decía antes, le preguntamos acerca de los miedos. El día en el que John se reincorpora, ese primer día, es muy positivo que agradezcamos al aula el que hoy estemos todos y todas presentes. Soriones gaur danok gaus, ¿ya? John etorri da. ¿Eh? Gracias a todos y todas porque estamos todos aquí. Y porque hoy realmente sí que es constatable esa comunidad que conformamos. Y después, de manera privada también, le preguntamos a John a ver cómo ha sido esa reincorporación. ¿Qué ha sentido? ¿Qué necesidades puede tener? Porque iremos trabajando luego con él. Vale, horretas aparte. Ikastetxea prestatu behar da. En el centro educativo, acordaos, porque ya estáis aquí, ya sabéis que ya teníais creado el grupo de respuesta a la crisis suicida, ese grupo de respuesta a crisis. Esto no es una crisis, está muy lejos de ser una crisis, es la reincorporación. Pero ese grupo va a ser un poco el que gestione, sobre todo el coordinador de ese grupo, el que gestione con el tutor y con el referente todo aquello que John pueda necesitar en el ámbito educativo. Vale. Es que ricasco.